Villanueva de la Serena acogerá una de las cuatro pruebas del circuito Cuatro Estaciones, uno de los de mayor relevancia a nivel mundial. Aunque la norma es que las pruebas se realicen todas en una misma ciudad, en Extremadura se ha querido hacer extensivo el evento a cuatro localidades, siendo Villanueva de la Serena el próximo 30 de septiembre la encargada de abrir el circuito, como ha explicado el concejal de Deportes Manuel Fernández. La operación en Extremadura del el circuito de carreras populares Cuatro Estaciones. Este circuito es, un, es una franquicia internacional eh, que se celebra en, en ciudades importantes de Brasil, de Estados Unidos y que también tiene presencia en otras ciudades españolas, Madrid, Ibiza, Soria, Tarragona y demás. Eh, como digo, eh, se presenta la celebración en Extremadura. Eh, este circuito está compuesto por cuatro carreras, por cuatro eventos, eh, una de las cuales eh, se va a celebrar en Villanueva de la Serena. El resto son en, se celebrarán en Badajoz, eh, Zafra y Mérida. La que presentamos hoy aquí, que es la que se celebra en, en... Villanueva de la Serena, de la mano de Diputación de Badajoz y de la Junta de Extremadura, de, a través de, el, de la Fundación Jóvenes y Deportes, el Instituto de la Juventud, es eh, la, una carrera nocturna, la denominada Night Race. Y eh, que bueno, pues que como decía antes, forma parte, es una de las cuatro, de los cuatro eventos que forman este. Eh, circuito de carreras populares. Eh, se trata de, de una, una carrera pues, muy novedosa, muy innovadora y que, bueno, la verdad es que es un, es un lujo poderla presentar en, en Extremadura en, en concreto y fundamentalmente esta parte de la carrera nocturna que, como digo, se celebrará en Villanueva. En cuanto a los datos técnicos de lo que es la carrera, bueno, pues decir que se celebrará el día 30 de septiembre. El circuito se realizará eh, será un circuito urbano por el centro de, de Villanueva y el inicio será sobre las 21 horas de ese día, de ese día 30 de septiembre. En cuanto a eh, categorías, pues en, en las categorías está dividido en, en la categoría digamos infantil de kids hasta 12 años, una categoría junior que llegará hasta los 20, otra senior que va de 20 a 40 años. ...y una eh, categoría máster a partir de los 40... ...todas ellas englobadas en una categoría... ...que podríamos definir como absoluta general. Eh, dependiendo de eh, las distancias de la carrera... ...pues está eh, pensada en un principio... ...en un kilómetro para, para la categoría Kids... ...y eh, cinco kilómetros para los, para los participantes iniciados... ...y nuevos participantes... ...y en de 10 kilómetros para los eh, participantes expertos... ...ellos, eh, cada corredor podrá decidir en qué, en qué distancia participa... Eh, ...los precios van a ir pues desde los 6 euros para la categoría Kids... ...hasta los 15 para, los, para la categoría, eh, para la, la Night Race... ...que es como se llama la carrera... Eh, ...y habrá una fluctuación ahí, habrá opciones... ...para que cada participante pues configure su precio en función... Del, ...del paquete que elija de las prestaciones... ...que desde la, de la organización de la carrera se le prestarán... ...en cuanto a los trofeos... ...bueno pues habrá, eh, lógicamente habrá trofeos y medallas... ...para cada uno de los participantes... ...y una de las cuestiones innovadoras... ...y e, e importantes también de esta carrera... ...es que, bueno pues para los ganadores de, la, de las categorías absolutas... ...en cada una de las distancias... ...pues uno de los premios será la, eh, la invitación a, la, a participar... ...en una de las carreras que se, que se realice en México... Es, y, Posteriormente también se realizarán sorteos de invitaciones para ese tipo de carreras. Hacer hincapié una vez una imagen lo, lo novedoso de esta, de esta carrera, de lo que tiene de innovación, de novedad en, en nunca eh, hemos tenido por, en España este tipo de, de celebración y en Extremadura por lo menos. Y lo que sí es verdad que también es una de las cosas que ha motivado la, la celebración de esto aquí. Es el, bueno, pues una, una forma de, de deporte alternativo muy, en, muy relacionado pues con, con la juventud. Se trata de una forma de deporte alternativo muy vinculado a la juventud. Una juventud, como ha destacado el concejal de Juventud, Arturo García, que se mueve con mucho. Por eso ya se han puesto manos a la obra. Eh, la juventud de Villanueva de la Serena, al igual que la juventud de la región, es una juventud eh, volcada con el deporte, que se mueve bastante y que seguro que se volcarán con la con la Night Race. Desde el ayuntamiento de Villanueva siempre nos hemos siempre hemos apostado y nos hemos volcado con el ocio alternativo y los estilos de vida saludables. Por eso, desde que se nos comunicó que tendríamos la suerte de, que, de celebrar en Villanueva la Nice Race, lo hemos puesto manos a la obra para que el 30 de septiembre eh, marque un antes y un después dentro de las propuestas de ocio de esta localidad. Haremos un gran esfuerzo para que todos los jóvenes, tanto de la localidad como de la comarca, como de la región, participen de esta carrera y ya estamos trabajando para hacerla lo más atractiva posible, de modo que a lo largo del recorrido, en diferentes puntos kilométricos, haya una serie de actuaciones musicales, lo cual sea un atractivo nuevo a este, a este tipo de carrera Creemos que son estas las propuestas que los jóvenes reclaman hoy día y somos conscientes que sobre todo entre el público menor de edad son este tipo de propuestas las que les pueden educar en que existen formas de ocio alternativas y saludables a las que hoy día tenemos a nuestro alcance. Por eso pensamos que esta actividad, que también es algo que demandan ellos mucho, actividades tanto deportivas como musicales, etcétera son las actividades y el camino que tenemos que, que llevar a cabo. Nada más, nuevamente agradecer la posibilidad que tenemos de realizar esta, tanto esta carrera en Villanueva como las otras tres que completan el circuito, la de Badajoz, la de Mérida y la de Zafra, y estamos convencidos de que va a ser todo un éxito. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal.